Hola, hola, jóvenes. Ay, espérate, yo creo que se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Porque, como no, para variar, iba a decir que no había tocado nada del OBS, lo cual es mentira, algo sí que he tocado. Y tenemos escenas y overlays. Más que otra cosa. Y el micro. O dolientes espíritus o sempiternos gemidos no funcionaba. Pero, en teoría, si se escucha, se escucha bien. Vale, os agradecería que, como este es un jueguecito nuevo y bueno, los del grupo ya sabéis que meto las zarpas y toco cosas que funcionan para que dejen de funcionar, avisarme si el jueguecito también se escucha bien, nivelado y esas cosas, ¿vale? Pues nada, lo dicho, estrenamos el juego de Medium, que lo eligió Quique Pedralbes, flamante suscriptor de este mes, al cual se le reconoció una generosidad desmesurada cuando concedió, ya como él es suscriptor y le tocó ser el winner, y le tocó una suscripción, en lugar de canjearla para el siguiente mes, porque dijo, pues vaya una puta mierda, las suscripciones aquí que no valen para nada, se la voy a regalar a otro, a Antonio. Antonio, que le pegamos el toque en el grupo de Telegram y no dio señales de vida. O sea que cuando aparezca por aquí, por el grupo digo yo, por el directo, pues se la regalamos in live. De momento ya tenemos 5 espectadores: a Inus, a Eri, a Kike, a el Wombat y me falta uno, yo creo. Pero bueno, vamos para allá, vamos a ver este juego que lo sugeristeis dos: Eri y ¿quién más? Quique no, porque Quique sugirió un juego que sale el jueves, creo. O sea, no tenemos dispuesto. Bueno, no me enrollo más. Vamos con The Medium, el The Medium de los chichos. Nueva partida, lo comenzamos. Vamos a ver. José Luis. Pues a lo mejor porque cuando me pongo a toquetear algo con el OBS tengo la focus desenchufada, entonces esto era claro. No es que se haya muteado. Este finde me puse a toquetear el OBS, a configurar cosas y pues se ve que lo hice con la focus desenchufada. Entonces pues no me la pillaba. Bueno, ya está. Gracias por el aviso, raudo y veloz. De verdad, hoy qué aplicados que sois. Has estado rápida, rápida. Bueno, vamos para allá. Vale, se ve todo, se escucha todo. Ahí va una butterfly demoníaca. Vamos a ver qué se acomete en este juego. No tengo ni idea, del juego este. Lo vi un poco por encima para ver si era viable poder jugar. Y me di cuenta de que estaba en inglés, con subtítulos en español. Así que si alguien lo tiene fondo. ¡Hostia! ¿Ha sido un pum muy fuerte o solamente a mí? It all starts Decidme cómo with a está dead girl. el sonido, please. Solo a mí, pues. Me ha pegado un castañón. Vale. Bien. Lo escucho súper alto. Porque si hago este juego. Mira, ya que estáis aquí. Ya que estáis todos reunidos y estáis bastante receptivos. A ver, si yo hago tal que esto y yo bajo de aquí del mezclador de volumen el juego. Vale, lo voy a bajar a casi todo, ¿eh? Para que sea notorio. A ver. ¿Escucháis algo del juego? No, efectivamente. Entonces, esto es. Ahí está. Pues nada, me toca. Juego bajo José Alto. Claro, no, no, es que prácticamente le había bajado todo el volumen para que fuera más.
Pues nada, me toca fastidiarme. Es lo que hay. Porque yo el juego lo escucho súper alto, pero claro, como el OBS me pilla. Tengo que hacer algo, tengo que hacer. Yo creo que se puede configurar algo en el OBS que no lo voy a hacer ahora. Pero yo creo que sí que puedo configurar en captura de entrada de audio o algo de eso puede ser. Bájale al 50 o al 40 para que tú no te quedes sordo. Es que yo no me escucho prácticamente nada y el. La cuestión no es que me quede sordo, es que yo me escucho el juego mucho más alto, pero mucho más alto. A mí prácticamente no me escucho y me mola escucharme, no sea que se pierda la voz, pero bueno, esto intentaré investigar en el OBS qué puedo hacer. Ya me voy a subir un poquitín, pues la verdad es que sí, qué narices. Vamos para allá. Pues me subo un poco. Ahora no se escucha nada. Por Dios. Pero ¿por qué no se escucha nada ahora? Espérate, cágate el lorito. Ay, que la hemos liado. ¿Pero por qué? Esto sí, turru, turru. Ay, la virgen. Ay, la virgen, que la hemos liado. A ver, no se ha visto. Salimos del juego. Vamos a echar un para atrás. Vamos a echar un para atrás porque esto. Ay, qué vergüenza. Vamos a ver. Yo creo que no se escucha. ¿Por qué no se escucha? Ahora. Sí, ahora sí que lo escucháis, ¿no? Decidme si lo escucháis. Ahora está haciendo un. Ahora se oye. Ok. No sé si os habéis dado cuenta que he puesto sounds alerts de esos. No sé si van. En teoría ya los tenía puestos como hace cosa de 2 semanas hasta que me di cuenta que no lo había añadido al OBS. O sea que muy guay por mí. Vamos para allá. Venga. Ahora se oye. Confirmaciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Buah, me pegué un petardazo ahora eso. It all starts with a dead girl. Todo empieza con una niña muerta. Mal asunto. Se tropieza. Oh. La niña muerta está como para, ¿eh? Va gorrina, gorrina. Con esa ropa es con la que vas a estar toda la eternidad apareciéndote de fantasma. Oh. Empieza a ver la cosa. Y así, echa unos zorros. Te vas a ir apareciendo por las noches. Hola, Chanchachi. Aquí estamos estrenando jueguecito. Acabas de llegar. Muy bien. Acabas de llegar, no, acabamos de empezar. Y acabas de llegar. Niña corre por el bosque. La 1070 y Chanchaki. El GeForce. ¿Por qué? ¿Qué vas a criticar? It always felt so real. Porque hay unas escenas de batalla a partida que igual te crujen los ojos. Bueno, ya veremos. Tú lo has dicho. No, no estoy. ¿Qué pasa? Que no me estoy enterando de lo que está diciendo. Y cigarrito para el pecho. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Y
That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. Bueno, de momento no se ve mal. I needed a moment to pull myself together. La 1070 que me costó 250 pavinis de segunda mano, amigo mío. Están, vamos, están flipados, flipados. I was almost bueno, ready. Encuentro el alfiler de I la corbata. Vamos para allá. Ojo, esto es muy Alone in the Dark, ¿eh? X. Ahí está. Qué bonito. El calendario. Vale. Mira, yo mañana tengo médico. Epa. ¿Qué? Sal ahí. A ver. ¿Dónde está el alfiler? De la corbata. Hola, buenos días. Venga. Pero es muy Alone in the Dark, ¿eh? Uy. Shit. Uy, el Michi. Venga, vamos a ver el Michi. Nice to see you too. ¿Qué hace? Hola. Jack's room. It's like he never. Como si no se hubiera. Joder. Joder, es esto. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Muy bien. Michi. Jack was a humble, religious man. ¿Pero quién es Jack? It felt good to be useful. No sé quién es Jack. He pasado la intro mirando el chat, atendiéndoos a vosotros. Y no sé ni por qué está buscando un alfiler, ni quién es Jack. La 1070 comprada en los chinos, marca Nvidia Razer. Busco a Jack, sí, sí que busco a Jack. Ah. Kids from the orphanage. Los niños del orfanato. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Yo me estoy enterando, ¿eh? ¿Dónde están los muertos? Joder, macho. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Pues estupendo. A ver, la gama sin hacer. Está como para presentar, ¿eh? La casa, amiga. Vamos para allá. Total, que para donde decía Michi no era. A ver, por aquí hay algo. Ahora quiere nada. Oh, una chaqueta. Qué interesante. A ver. Ah, no, eso es una puerta. Vale, eso no es la chaqueta. Uy. Michi. Están las últimas. Llave de la funeraria. Qué cabrón el gato. ¿Eh? Ah, pero que no hay una llave de la funeraria. ¿Michi come llaves de funeraria? No entiendo nada. Looks nourishing. Ah, vale, vale. Ah, vale, que tengo una llave de la funeraria. Estupendo. Vale, ahora sí. Ahora tiene más sentido. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Quita. ¿Esto qué es? El ABC. Leer. Funeraria. Los mineros de la cuna de la bajata. Ah, pero yo quiero matar ya. O quiero tener sustos.
Vamos por aquí. Can't believe it's all still here. Ay, Jack. Oh, Jack. Ilumina la foto 5 segundos. Llave de la funeraria. No podemos hacer nada. Nada de nada. Revelar aquí nada. Papel fotográfico. Puedo hacerlo ahora. I can do it now. A ver. ¿Sí? ¿Esto? A ver. Aquí nada. Oh, hostia, o oh, sí. ¿Qué he hecho? Revela. Ah, that's too quick. Necesita más exposición. Con más exposición. Vamos, vaya. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Missed my window. Me he pasado. Now it's over. Vaya, por Dios. ¿Qué? No. Coge. Ponlo. Una exposición. 1, 2, 3, 4, 5. Fuera. Qué precioso papel. Mirar cómo rota. Para todos los lados. A ver, yo qué sé. ¿Yo puedo echar aquí esto? ¿Qué hago? Muy pronto. Bien, no estoy enterando de nada. A ver, espérate. Vamos a ver. Sigue las instrucciones, Joselín. Ojo. O igual no. Quita. A ver. Ilumina la foto 5 segundos. Vale. Por 3 segundos. Y no sé qué. Pues vale, pues venga. Vamos a pillar. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hago? Fluido erróneo. Tengo que aplicarlo en el orden correcto. Venga, vamos por el orden. Cógelo. Ok. Vamos para allá. A ver, ilumina la foto por 5 segundos. Venga, aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Que sí. Venga, vamos para allá. ¿Cómo que fluido erróneo? I need to apply it in the right order. ¿Eh? ¿En orden? Pues será este o el otro. Bueno, vamos para allá. Será este o el otro, me explico. Que da gusto verme, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Venga, a mí que sí. 1, 2, 3. Vale, vamos para allá. 1, 2 y 3. Ojo, que está saliendo un calvo. 1, 2 y 3. Exactamente. Joder, macho, qué profesional. Mételo en los líquidos. Déjenle que le cubra. Jack. Dios, qué calvo tan atractivo. Es que no sé qué tendrán los calvos, de verdad. Bienvenido al curso Kodak nivel 1 para principiantes en Art Attack. Cierto. A ver, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Aquí no hay nada. A ver, que hay en la despensa. No hay despensa. ¿Y yo qué hago ahora? Ah, bueno, me puedo ir. Pues no vamos. Cógete un paro. Ah, sí, el alfiler. ¿Yo por aquí he entrado? Sí, vale. Entonces me queda otra habitación. Vamos para allá al bathroom. Interesante. O sea, súper interesante. A ver. Joder, macho. ¿Y dónde está el alfiler? ¿Dónde está el alfiler? Por aquí nada. Y por aquí tampoco. Aquí no hay nada ya. Ya sé revelar una foto. FTV Wonder.
Ese soy yo. Si es que aquí, aparte de entretener, os instruyo cosas útiles. Uy, ahí hay una cosa. Un alfiler. Come on, Jack. Where'd you put it? Ah, no. Me cago en la leche. Let's do this the other Jack, way. Jack. A ver. Uy. Uy, que tengo yo poderes arácnidos. Amigo. Anda. Pues venga, trae para acá. Vámonos. Vámonos. Okay, I think that's it. Venga. Jack's waiting downstairs. Jack Way está esperando abajo. Pues si está esperando abajo, le podrías haber hecho un llamacuelga que te lo hubiera dicho. Y no estamos aquí media hora para encontrar un alfiler. Que no sepa qué quieres un alfiler. Upstairs from Jack's funeral home. Pero ¿quién es Jack? Wasn't as weird as it sounds. No sé quién es Jack. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Dios. Pues sí. Puedes utilizar el sentido arácnido. No, por aquí no hay nada. Vamos para allá. Pero aquí no hay zombies ni nada. Venga, dejar en agua. Preciosa. Mi condición. Preciosas las escenas. He was the only one who saw it as a gift and not a curse. Usted está aquí. En The Last Goodbye, Funeral Home. Vale. ¿Qué decís? Usando tus poderes de medium para encontrar alfileres. Trepidante, ¿verdad? Felicidades, ya puedes hacer la competencia al de Bricomanía. Aquí, pues iba a forzar la cerradura con el alfiler. Soy así de kinky, pero bueno, creo que la llave va a ser lo correcto. Jack's in the prep room. Ah, Harder. Eso no se puede hablar con los muertos, habrá llamado. Ay. A ver, venga. Weird. Pero ahí puedes utilizar tu poder kinky. No. The key should be in the office. Y ahora vamos para el despacho. Juego da miedo, haz algo. Leer. Estupendo. La llave. Here it is. Muy bien, panchache, venga. Vamos para allá, mira, un calvo. Será Jack. Vamos para allá. Esta tampoco corre mucho, ¿eh? Tiene speed y poderes, pero... ¡Corre, corre! Sufre. Llave de la sala de preparación. ¿Será esta? Correcto. Vamos para adentro. Venga, vamos para allá. No sé por qué tengo que ir para allá, pero vamos para allá. Hoy me ha saltado un vídeo en YouTube del Assassin Unity en 4K con la GeForce esta, la 3088, como coño se llame. Full y me ha entrado un hype para volverlo a rejugar otra vez. Que juega, madre mía. Qué ganas tengo de un asesino de verdad. Vamos a ver cómo está la mortadela. A abrir. Ah, vale, Jack está muñeco. Vamos, Jack. A ver. Vamos a preparar al muerto. Eso es. ¿Ahora qué? Alfiler. Muy bien. ¿Qué? Sí. Sí. ¿No? Ponlo. I got your special clip. ¿Dónde? Ah, vale. No. Where's your tie?
¿Dónde está tu corbata? Oh, hostia. ¿Y tengo que buscar la corbata? Allí hay una corbata. ¡Coge esa! Uy, qué exquisita te has puesto. No te apañes esa corbata. Por aquí no hay nada. Jack. Ahí está la corbata. Pues es más fea que el otro, ¿eh? Venga. Y ahora lo puedo combinar. A ver si lo puedo combinar. Ah, más esto. ¡Oh! Maravilloso. Wonderful. Total. You wouldn't have it claro. Another way. Pues vamos, elegante, elegante. Para ir de cumpleaños siendo tú el payaso. Vamos, payaso. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it te tocan de cerca. It just burns you from the inside out. There. Es Hitman, pero mal. Ay, Jack, que estás morido. Para adentro. ¿Pero Jack es su padre o quién es Jack? Vosotros que habéis jugado esto. Ay, vaya, qué mirada más fría tiene el tío, sí. Y mucha conversación tampoco. El padre adoptivo, ya lo dijo, pero que no me estoy enterando de nada. Que no me estoy enterando de nada. Ya empezamos con las luces. Cago en la leche. Joder. Que no es broma, ¿eh? Que no es broma. No sé si lo va a enfocar. Ahí vamos. Ay, que se ha apagado el todo. Ay, esto me va a agobiar mucho. Esto de no poder mover yo la cámara a mi libre elección me va a agobiar mucho. Uy, 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 ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pero mátalo. No, no vayas. O sea, voy porque no puedo ir para otro lado, pero... Uy, su puta madre. Vamos bajando volumen. Hostia puta. Guess you felt it too, no? And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Sí, seguro que nada malo puede pasar. Van a ser una funeraria. ¡Qué vieja! ¿Se ha pegado? Ah, mira, esto es lo de la pantalla de partida, ¿qué decís? Marianne. ¿Qué decía Chachaki? Marianne, are you crying, my child? Hostia, Jack. Si pensábamos que no podía estar peor. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? No abre la boca, Jack. Memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Lleva la cara como cosida. Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta realidad alternativa está teniendo visiones ella? Supongo. Jack. Don't worry about it.
It's time to get some rest. ¿Y por qué se ha puesto vieja? No. I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Están dos mundos al mismo tiempo. Sí. Yes, Jack. Hola, Iñaki, guapo. It's going to be fine. Aquí estamos estrenando jueguito. You know, de miedo, de susticos. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm. Me encanta. Eri, yo cuando no entienda nada, tú estate bien atenta. I promise. Que uso el comodín del público. Ya te veo, ¿te mola sufrir? No, 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 no me mola sufrir. Les mola a los cabrones estos. Que cuando dije, podéis sugerir juegos, todo menos uno, el que no se pudo, todo de miedo. Esto es como una peli interactiva para mí. No veas lo que me ayuda, Siri. Yo es que tengo poder de concentración. Cerapio. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. Bishach, pues no tengo ni idea, tío, de cuál es. Yo es que tengo la 1060, no sé si podría jugar a este. I used to think everyone pues a lo mejor saw the sí. World the way I did. Pues yo pensaba que requería menos requisitos este. Divided, cuando vi un poco el vídeo. Torn between two realities. Pero vamos, la 1070 es un poquitín mejor. Ahí va el chupito, sí señor. ¿Qué coño? Por el alcohol. Problema y a la vez solución de todos los problemas del mundo. Nunca lo digo bien. Pues eso, la 1070 es un poquitín mejor que la 1060. Pero tampoco es algo así, según tengo entendido. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke, you need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts. Uy, me está vibrando esto sin razón ninguna, ¿eh? What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. ¿Este juego es inglés? ¿Puede ser que sea inglés? No sé, la ambientación. Uy, una paloma. Ah, polaco. Ah, vale, por eso lo decías polaco. Es que si antes hablo. Aún creo que quedan. Podéis canjear, ¿eh? Los coño no. Podéis canjear, no canjeéis, coños. Sal de aquí. Los cofres, ¿vale? Que creo que quedan dos. Creo que quedan dos cofres, ¿vale? Podéis canjearlos si queréis. A ver... ¡Ah, no, no! ¿O sí? ¡Ah, no, no, no! Queda uno.
hoy alguien ha cogido. Pues queda uno, ¿eh? Hostia, se me va el radón. Ay, no me hace caso. Ahora tienes que ir al hotel ese. ¿Qué hotel? Sí, este juego te captura el ratón. Me pasaba lo mismo. Es que estaba en el otro monitor con la otra pestaña y se me iba el cursor así. Jare, jare, jare. Uy, va pegando. Ahora sí que pega un poco de perchón, ¿eh? Se ha notado ahí la bajada. And off I went. On nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy. His voice felt like I should know him. Either way, well, sí que pide, ¿no? He sure seemed to know me. Y menos mal que es pasillero, porque vamos. Si es de mundo abierto, ni de coña. Ni lo arranca este ordenador. Busco a Jack. Esto sí que es total. Se baja ahora. Venga. The Neva Workers Resort. De los trabajadores. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. ¿Por qué vibra esto? Anyone home? I guess not. Bueno, pues para mí. La estampita. A ver. What the? Uy. Hello? Thomas? Sí, tú ves avisando. Tú ves avisando. Venga. Hello, Thomas. Ah, que no se puede abrir. Front gate is locked up tight. Correcto. Debo encontrar la forma de entrar. Por ahí parece que hay un algo para ir. Sí, era una postal, si es posible. A ver. Sí, es verdad que no la he leído. Esto te encantaría, mi amor. Hay una sala de recreación increíble para los niños con clases de pintura gratuita. Hay muchas familias, hoteles enormes. Nunca había visto nada semejante. Ojalá pudieras contar conmigo. Te he hecho de menos. ¡Yo quiero matar! Vamos a rebuscar entre la basura. O la podemos tratar también. Alejo. Tendrás que esforzarte algo más que eso. Este rollo es muy Silent Hill, ¿eh? Mantén el ET mientras te mueves para correr. ¡Ay, que corre! Mira. Aún así ya corre más que Sebastián. And so an urban legend was born. Seguro que no se cansa. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Por eso me tocan los huevos los juegos de Rockstar. A trepar. Bueno, pero ya estáis vosotros ahí al quite para decirme: esto es esto. Que no lees. Y es verdad. Uy, niña terrorífica riéndose. Joder, pero vamos a ver, ¿qué os ponéis de acuerdo, socabrones? El Wombat for you. Mi chupito for you.
Eri, ¿de verdad? ¿Estás en la misma casa o qué? Vamos a inspeccionar. Bueno, había perdido el rastro. Este juego me va a pulir las pilas, ¿eh?, del mando. Lo que vibra esto, por Dios. Tómate otra. Pero bueno, tío, pero... Panda de esos cabrones. No lo había visto. Ay, que se ha ido el volumen. Ay, que se ha ido el volumen. Arrea. Se ha ido el volumen otra vez. ¿Verdad? Vosotros no escucháis nada. Coño, pues nada, me tengo que salir del juego de nuevo. Y me queda poquito de stream hoy. Hoy vamos a ir un poco apretados. En lugar de hora y media, creo que lo voy a dejar en una hora. Hora del baño. ¿Qué es eso de hora del baño? El Wombat, ¿qué es eso? Es que si me voy al baño ahora, pues yo eso no lo tenía puesto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Wombat? ¿Qué brujería has hecho? Explícamela. No sé el juego este porque se le va el volumen. A ver. Bueno, espero que... Aquí ahora dijo cómo no se haya guardado. Wombat, explícame la brujería esa. De 350k. Me salen ahora los provechitos. Ay. Pues que te vas al baño. Me voy a ir ahora. Esta te la debo para la siguiente. Porque es que si me voy ahora a mear y me iría con sumo gusto. Es que vamos a terminar hoy un poco pronto, ¿vale? Pero mañana no. Mañana no sé si voy a hacer directo, pero esta te la debo y cuando la quieras gastar me lo dices. Que está apuntada. ¿Ok? Mira, se vuelve a ir. Se vuelve a ir el sonido, tío. ¿Pero por qué? ¡Ay, qué chusquero! Pues escribí en naranja. Venga, venga, se va, tío. Cada vez que sale se va el sonido, sí, cada vez que lo pauso. Joder, pues vaya rollo, ¿no? Se puede escribir en naranja. ¿Ves, tío? Es que haces unas brujerías. No, yo no sé cómo haces eso, tío. No sé cómo haces esas cosas. Tú te lo pasas bien tú solo. Yo no me lo explico. Te has hecho un hacker de esto del Twitch. Magia. Este tío tiene superpoderes. Venga, vamos para adelante. A ver la Butterfly. Uf, qué susto da el lugón. Hello. Vamos para allá. Vamos para aquí. ¡Epa! ¿Eso qué es? What's this? Vaya. Esos ya estarán separados. Vamos por aquí. Pone muy nerviosito que esté vibrando el mando todo el rato, ¿eh? Epa, venga, a ver. La Mari por el Antonio. Cabos. Golimea. Bueno, a ver si está por detrás. ¿Qué cojones es eso y por qué no lo puedes ver? Yo quiero verlo. Aunque me importe tres pijos. Vamos para allá. Bueno, nada, si no lo quiere, no lo quiere. Sí. Tengo pulsado LB, claro. LB y el LT. Para que corra. Ay, qué gusto que no se afona, tío. Tampoco que se mate corriendo, pero... Claro. ¿Qué puede pasar? Corre. No.
A ver qué dice. Leer. Atención, debido a la reciente inauguración, las obras de renovación quedan suspendidas a la espera de un reconocimiento arqueológico. Pues un nabo para ti que voy a pasar. Aquí ocurrió algo. Voy a investigar. El Wombat mostrando sus conocimientos de hacker en el chat. Si es que... qué tío. ¡Hala! ¡A la vieja! Por aquí nada. ¡A correr! Bueno, vamos a ver. The split would come and go. If a place had a story to tell, well. Buah, pega unos tiempos de carga así, unos perchonillos que tela, ¿eh? I guess I was there. Supongo que estaba aquí para escuchar. Enfoque en el mundo espiritual. Ya, enfoque en el mundo material. Estupendo. Ay, que no. ¡Que no! ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Por aquí nada. Es el mundo espiritual. Sí que es cierto que están en dos mundos. Ah, amiga, por aquí. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A ver, vale. 1,000 years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. ¿Y qué? A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world. ¿Y qué pasa aquí? Sí, tengo el brazo. Entonces, con el brazo cargado, seguro que puedo hacer algo. Lleva el brazo pajero a full de power. Vamos para allá. Ese Wombat utilizando los iconos personalizados. Qué tío. Venga, corre. Buena moza. A ver. En any case, I figured I could use. Vamos a ver. Mantener el rete. A ver, para esto. Para cargar un estallido. ¿Qué será ahí? Oh, so that worked. Hola. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, fíjate, they did come in handy sometimes. Uy. Y ahora, so there I was, al mismo sitio, existing in two worlds, but never really living in either. Ay. No hay nada por aquí. Ah, sí, 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 hay pisadas, hay pisadas. ¡Que no me vibras el mando, maldita sea! ¡Uf! Por aquí nada. ¡Uy, hay un ciervo muerto! ¡Qué bien! No preguntes. O igual sí, pregunta. No, no preguntes. Pavo, corre. Pisadas pequeñas. Pisadas de niña terrorífica. No, por ahí no. ¿O sí? Pues yo qué sé, pues por aquí. Por algún sitio. ¿Habrá que ir? Por aquí no hay nada. Uy, un reloj de cuco terrorífico. Ah, no. Que es un mortuario este.
Venga, si el monete este, joder, que da un miedo que te mueres. Pero tío, ¿cómo meter un mono de esos? What the hell. Vale, pues nada, hemos visto el monete. Y nos damos la vuelta. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Monete terrorífico, pues nos vamos para allá. X. Uf, vaya hostión le pegó al micro. Aquí yo me enfrenté con Mario Vaquerizo, ¿eh? Vamos a ver. Esperemos que nunca más. Ah. Pues de momento me está dando miedo Regulín, ¿eh? La puta madre. Joder, macho, el juego este no se le puede decir nada. La virgen. Kitty Kling. Percepción. I'm here. No, there's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Pues muy bien. No, there's definitely something. Lo estaba saltando. Trust me, you made the right call sending me. Yes. Cuestión de tiempo. It's only a matter of time. Sí. ¿Vale? Even the objects here had auras. When I touched them, al tocarlos, I could sense their stories. Sentir sus historias. Words, images, feelings left behind. Qué cabrón eres. Ainus, qué cabrón eres. Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. What? Another way? Vamos a ver el another way dónde está. Aquí está el anador, güey. Shit, the handle's missing. Vaya por Dios, hija mía. Maybe I could replace it with something. No te apaña nada. Uy, uy. ¿Ah? Esto es algo. A ver si te apaña eso. Pero es algo, pero no es nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el juego este? ¿Puedo trepar ahí? Ah. I think there's a broken window. Sí, pero ¿a qué no puedes? If only I could reach it. ¿A qué no puedes? Pero hay gusanos ahí que... Ah, son las pisadas. En fin. El Wombat está viendo qué hace José. Pues el ridículo, el ridículo. A ver, ¿por aquí qué? Por aquí creo que esto es un another way que no nos lleva a ningún lado. Por aquí puedo ir y ser un poco traviesa. Ay, no. Hay un tronco que me genera ansiedad. A ver. ¿Esto no lo puedo coger yo para subirme o algo? Pues no. No lo puedo coger. No, aquí no hay mucha variedad. Tiene que ser algo de eso porque me lo... Ah, no, no. Venga.
¿Puedes saltar por ahí? ¿También te genera ansiedad eso? ¿Coge el banco y sube? Buah. A ver. ¿Y entonces qué hago? La butterfly aquí. Pues mira, lo vamos a dejar por aquí, yo creo, y ya lo continuamos otra vez. Pero joder, qué susto tengo en el cuerpo todavía. Me cago en la leche, qué susto me ha dado el mamonazo este. Y vamos a ver. Lo ponga esto bien. Que se rompe, que se rompe, que se rompe. La magia de la noche. ¡Epa! Generación de cristal está claro, vale. Te dejo en view, que voy a darle al Age of Empires. Pues no me dejes en view porque ya me piro, amigo. Y nada, pues no, bueno, de momento me está gustando, aunque no me esté enterando mucho de qué va la película. Pero bueno, para eso estáis vosotros y vosotras. Vale, pues lo continuaremos, lo continuaremos. No sé si mañana o el jueves, pero bueno, lo vamos a proseguir a ver hasta dónde nos llega este The Medium. Hemos sido 9 espectadores, madre mía, ¿qué? ¿Queréis verme giñarme en vivo y en directo, verdad? Pues nada, lo hemos tenido un sustillo. Pues nada, bonicos, bonicas, un placer y un gusto que os dejéis caer por aquí. He cambiado el fondo y esas cosas, he puesto los sonidos esos que habéis pasado hasta el culo, el sound alert. Que yo entiendo que paséis hasta el culo porque luego canjeáis los puntos y soy yo el que pasa hasta el culo de hacer las cosas, pero el Wombat lo tengo anotado, ¿vale? Lo de irme al baño. Estaremos atentos. Nada, pues muchas gracias. Y nada, pues os dejo. Ya nos vemos otro día. Se despide José. Se ve bueno. Sí se ve bueno, ya veremos. Bueno, pues nada, bonicos, bonicas. Besotes. Hasta la siguiente. Chao.